500 campanadas, una exposición y una solemne Eucaristía, la diócesis de Bayamo-Manzanillo y toda la Iglesia cubana celebró el 5 de noviembre de 2013 500 años de evangelización en la zona y la fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo, la segunda comarca fundada en Cuba por Diego Velázquez en noviembre de 1513. Hoy 5 de noviembre, con motivo de los 500 años de la fundación de la Villa de Bayamo, ya que es el inicio de la evangelización en esta zona, se están tocando en este momento 500 campanas como fiesta, como festejo a esos 500 años. En este día, los catequistas Arnaldo Domínguez Eduardo y Georgina Esturo Céspedes recibieron la augusta cruz insigne Pro Ecclesia et Pontifice, que confiere el Papa a personas que se han distinguido por su testimonio de fe y su fidelidad al Papa y servicio de la Iglesia. A mí me dicen Gina. Yo vivía en la escuela de las monjas. Cuando intervinieron la escuela, yo me tuve que ir con una monja en una camilla porque del susto que le dieron cuando se le hicieron quitar los viacruces, porque decían que teníamos armas ahí escondidas. Entonces, una monjita perdió la voz y yo me tuve que ir con ella a Nicaragua. Pero me tuve que ir por Mérida porque no había ya relaciones con Cuba. Figúrese usted, 500 años. Para la iglesia de Bayamo, pues, que antes éramos más devotos que ahora. ¿Sí? Estamos rezando todos los días por eso. Dios nos regala este acontecimiento tan grande y es motivo para que muchos se acerquen que estaban alejados. Las campanadas se escucharon por largo tiempo antes de la Eucaristía, mientras muchas personas se acercaban a la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en donde se había preparado una exposición con objetos y esculturas representativos de la historia de la emblemática capilla, la única estructura que se salvó del fuego de 1869, cuando los bayameses eligieron quemar la ciudad antes que vivir sometidos a España. Algunos obispos se acercaron también a la muestra para observar la exposición y firmar el libro de visitas. Entre ellos, el hoy arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, que fue el primer obispo de la diócesis de Bayamo-Manzanillo, creada por Juan Pablo II el 9 de diciembre de 1995, al separar el territorio de lo que era entonces la arquidiócesis de Santiago de Cuba. Ya hemos llegado 500 años, y son 500 años de fe y de presencia de la Iglesia de Jesucristo. Y también, bueno, mi primera diócesis como obispo, y viendo que el trabajo que iniciaron uno lo continuamos otro. Al crearse la diócesis, la parroquial mayor se convirtió en catedral, edificio muy vinculado a la historia de la patria, que fue prontamente restaurado. En este templo, repleto de fieles llegados de toda Cuba, tuvo lugar la Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Álvaro Veira Luarca, y concelebrada por los obispos de Cuba y el nuncio apostólico arzobispo Bruno Musaró. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las palabras durante la homilía, Monseñor Veira señaló que la celebración de los 500 años permite contemplar un horizonte muy amplio, lograr una mejor comprensión de la realidad y lo que es más útil, y trazar un mejor camino a seguir. Dijo que vivir es peregrinar y que para saber hacia dónde vamos hay que acudir al prisma de la fe. Se refirió a la semilla de la fe que fue traída desde España, arraigó, echó raíces y quedó firme y con capacidad de dar muchísimos frutos. Un ejemplo de ello son los dos catequistas que, además de la cruz Pro Ecclesia et Pontifice, recibieron aplausos y el reconocimiento de los allí presentes. También está bien repartida por sexos. Para don
Arnaldo Raimundo. Hay más de 500 niños que ya muchos han dado ese niño que han recibido ese primer anuncio por cualquiera de ellos. Antes de finalizar la Eucaristía y a invitación de Monseñor Beira, los fieles cantaron la Vallamesa, obra musical estrenada en esta misma catedral que hoy es el himno nacional de Cuba. La memoria de esta historia ha quedado plasmada en la Plaza de la Patria, en la que una escultura permite leer sus versos. En la misma plaza está la casa de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Su tataranieto es hoy obispo de Matanzas y estuvo presente en la celebración. Estoy muy contento de estar aquí, nunca pensé poder estar en una ocasión como esta. Le doy gracias a Dios por haberme permitido eso. La verdad que a mí me parece que para cualquier cubano que amante de su país, amante de la historia de nuestra patria, estar aquí hoy será una cosa grande. Cuando vayamos, se fundó Carlos Manuel de Céspedes, no existía todavía, ni pensaba en existir. Vino después, y hoy se está celebrando precisamente la raíz de la cual vino él también, y algo me ha tocado a mí, y a mí nada más que me queda un octavo de glóbulo rojo suyo, pero esto, espero que unas celebraciones como esta nos ayuden a todos nosotros, los que vivimos en esta isla y la amamos, a amarla cada vez más y a dar por ella lo mejor de nuestra vida. Thank you.